Hello, welcome to Sparkling English Lesson 43. My name is Luis Dia, Luis Manuel Diaz Bocio, and I will be sharing with you again uh, some details of the English language so that you can keep learning. Welcome, thank you. I'm so glad to be able to share with you what follows. Hola, bienvenidos a la lección 43 de Sparkling English. Es, me place, me complace el estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Luis Manuel Díaz Bocio y voy a estar compartiendo en los siguientes minutos detalles acerca del idioma inglés de manera que usted pueda seguir aprendiendo. Bienvenidos, bienvenidos. Hoy vamos a empezar con una visita un poco especial. Let's visit the farm and the forest. Visitemos la granja y el bosque. Let's visit the farm and the forest. Miremos the animals that you can find there, the sounds that they make, y el equivalente en español, los animales, los sonidos que ellos generan y su equivalente en español. Por ejemplo, apes, los monos; giver, los monos farfullan. Algunos términos de esto usted no se lo va a memorizar. Tal vez puede ser un poco entretenido. Algunos lo va a recordar sin lugar a duda, pero probablemente algunos sean poco útiles para usted. Y está bien si usted no trabaja en un zoológico. Probablemente algunos de ellos, pero otros son familiares, son términos comunes en el hablar diario, de manera que usted tal vez quiera recordarlos, memorizarlos. Por ejemplo, the bees hum or buzz, las abejas zumban. The birds chirp, twitter or sing, los pájaros gorjean o pían o cantan, cualquiera de los tres. Son tres actividades eh, diferentes. En el caso de los cats, cats, los gatos, mew, los gatos maúllan. The cows, moo, las vacas mugen. The cabs, la L no se pronuncia, cabs, ball, los terneros mugen. The bulls, bellow, los toros braman. The chicks, cheep, los pollitos pían. The hands, las gallinas, no, las gallinas cackle or cluck, las gallinas cacarean. Repito algunos de estos términos. Yo sé que usted no tiene, probablemente no sé, no sé. Probablemente algunos no sean de su interés, otros pueden serlo y es aquí para que usted tenga idea de cómo es que ellos o cómo se traduce al inglés el sonido que ellos hacen. Los gallos, the cocks crow, los gallos cantan. The dogs bark. Los perros ladran. The donkeys bray. Los burros rebuznan. The ducks quack. Los patos graznan. The flies buzz or hum. Las moscas zumban. The frogs croak. Las ranas croan. The geese quack. Los gansos graznan. Los grasshoppers chirp. Los grillos chirrian. The hogs grunt, los cerdos gruñen. The horses nigh or snort, los caballos relinchan o resulan. Los hummingbirds, que son los chupaflores o colibríes, hum, zumban, hum, es zumbar. The lambs, la B no se pronuncia, lambs, bleat, los corderos balan. The lions roar or grow, los leones rugen o gruñen. Los mosquitos whine, los mosquitos zumban. The parrots, the parrots talk or screech, los loros hablan o chillan. The pigs grunt or oink, los cerdos gruñen. The rooster crow, los gallos cantan. The turkeys gobble, gobble, los pavos gorgonean. Y los wolf, 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 no es wolf, no es wolf, sino wolf, wolf, howl, los lobos, aullan. Bueno, hasta ahora el estudio de la gramática ha sido minucioso y extenso. Si en verdad el estudiante la ha escudriñado y comprendido, ha alcanzado un nivel importante en el buen manejo del idioma inglés. Si la ha pasado por alto en gran parte, recuerde, es difícil, si no imposible, hablar bien cualquier idioma si no se conoce su estructura gramatical. Así que no considere que es, es simplemente, no, eso no, yo quiero es memorizar palabras o yo quiero es conjugar verbos. Si usted no conoce la estructura gramatical, las reglas gramaticales, usted hablará, si llega a hablarlo, un broken English. Nada respetable. Nada presentable sino un inglés chapurreado. Recuerde que en la primera lección y posteriormente se ha mencionado que el buen aprendizaje depende de una base gramatical fuerte, sólida, un vocabulario abundante y una pronunciación escrupulosa. Sin dejar de estudiar algunos elementos de la gramática que no se han cubierto todavía, el esfuerzo ahora se centrará en el desarrollo de vocabulario y el fortalecimiento de la pronunciación. Recuerde, debe repasar desde la lección 1 hasta esta lección en la que hoy estamos. Recuerde, si usted, porque memorizó, aprendió hace ya muchas semanas atrás y no vuelve a repasar a memorizar, créame, 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 se le va a olvidar. Se le va a olvidar. Porque, recuerden que ya le hice la explicación, la, la, la eh, los idiomas los guardamos en la memoria volátil, en la memoria RAM. Cuando usted apaga un, di, una, un computador, lo que sea, lo que está en la memoria RAM desaparece. Así que, recuerde, ahí es donde almacenamos las palabras, la, las normas gramaticales un poco menos, entran un poco en la memoria mecánica, la gramatical, pero los vocabularios son enteramente... Memoria RAM, memoria volátil. Y si usted no los practica desde hace varios meses que empezamos, intente y verá cuántos ya ha olvidado, si no la mayoría. Así que insistamos en algunos de los sonidos, fonemas que ofrecen mayor dificultad para la pronunciación al estudiante de inglés, cuyo idioma materno es el español. Dado que en español no existen estas pronunciaciones, se demanda atención y repetición para alcanzar un nivel de pronunciación correcta. En realidad, no son muchos o muchas las pronunciaciones originales en inglés que no tienen sus pares correspondientes en español. El que las vocales en inglés tengan múltiples pronunciaciones no significan que tengan sonidos diferentes a los que se usan en español. Así que miremos nuevamente ese tema de la pronunciación porque es muy importante para un buen inglés, para un sparkling English. Los sonidos en inglés sin equivalencia en español no son muchos, son principalmente los de la G al final de la sílaba o palabra por ser oclusivo, oclusivo, y el de la R en cualquier parte de la palabra por ser gutural. El sonido de la TH también representa un reto para el estudiante cuyo idioma materno es el español, porque no tenemos el equivalente al TH en la mayoría de países hispanoparlantes. La H es muda o tiene un sonido como de J en español. La J que se pronuncia como la Y en español es eso. La J en inglés se pronuncia como la Y en español. La B corta, la B pequeña, tiene una diferencia marcada con la B larga que llamamos generalmente, como se pronuncian en España. La B, es, la B pequeña es labial y la B larga es oclusiva, es bilabial. La Y se pronuncia con un inicio como J, ya lo decía, como I. Cuando está en el comienzo se pronuncia con un inicio como la i en español. Ahora dedicaremos gran parte de esta lección a insistir en la pronunciación correcta de las letras antes mencionadas. Al estudiante le delego la responsabilidad de repetir los ejercicios a continuación una y otra vez, un día tras otro, semana tras semana, hasta hacerlo con soltura y destreza. Fíjense cómo se pronuncia la g al final de la sílaba frog. Un bloqueo. No es frog. No es dog. No, no. No es log. Recuerde. Esta lección es para que usted afine la pronunciación de estas fonemas que, es, que no son comunes en español. Entonces, en inglés decimos frog. Estoy exagerando a propósito el, la pronunciación para que usted resalte. Pero la pronunciación normal es frog. Dog. Log. Dig. Bug, rug, slug, twig, mug, fog, bag, bag, big, thug, brag, flag, drug, frog, drag, clog, preg, smog, shrug, peg. Usted me dirá, pero aquí hay muchas palabras que yo no conozco, que usted no ha compartido todavía, eso es verdad. ¿Cuál es su trabajo? Ir a su diccionario y encontrar el significado de todas y cada una de las que usted no conoce. Por eso yo le recomendé desde el primer día y no me canso de recordarle que descargue la presentación de PowerPoint que va anexa a este video y tradúzcala o llévela a Word para minimizar el número de hojas y usted podrá tener un buen archivo con el que podrá viajar, con el que podrá en diferentes escenarios estudiar y estudiar para mejorar. Y recuerde que también le he recomendado que tenga un buen diccionario inglés bilingüe, inglés español. Puede tener también un diccionario inglés, inglés inglés, eso está bien. Y en la medida que va avanzando le va a ser mucho más útil tener un diccionario inglés simplemente. Pero pero recuerde, si hay palabras en este, en este video que usted no conoce, es responsabilidad de usted, de usted entonces ir a ese diccionario y buscar qué significa dog, T-H-U-G, dog. Realmente, dog significa malandro, a propósito, significa eh, eh, un ladrón, un, pero violento, un ladrón violento, eso es. Eh, y así cada uno de ellos tiene su significado. Lo que quiero resaltar aquí no es tanto la palabra, sino la pronunciación de ella. Recuerden la G al final. Vuelvo a insistirle fuertemente. Se pronuncia con un sonido gutural, o sea, cerrando acá atrás. Su garganta. Frog. Frog. Me ahogo si permanezco en esa posición. No es una. De medio. Uh, ¿Cómo se dice? De medio enfriar algo caliente que tengo en la mano. No, 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 no. Es una oclusión total. Oclusión significa cierre total. Entonces frog, dog, dog. Sucesivamente. Hasta finalmente llegar a peg. Peg, shrug, smug. Pero hay, en el caso de la R al inicio o al final de la sílaba. También tenemos los hispanoparlantes un conveniente, porque en español la R es R. En inglés es R, 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 Fur, Our. No es Fur, no es Fur, no Fur, no Our. Run, Write, Read, Repeat, Recover. No, 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 no. Rain, no. Es Fur, Our, Run, Write, read read repeat repeat recover rain rain rich ruin radio river r sir er no es ser sino sir er er es un sonido muy importante que usted debe repetir y repetir hasta familiarizarse con él sir Mar, liar, runner, barter, drog, drag, frog, prig, prank, shrog, park, park. Les recomiendo encarecidamente que repita una y otra y otra y una vez y nuevamente ese sonido de la R, R, R. R, R, Fur, Our, Run, Park, Shrug, Prank, Mar, Liar, Runner. No es runner, no, no es runner, sino raw, 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 rock, runner, etcétera, etcétera. Es importante esta lección en cuanto a que le va a permitir a usted. Mejorar significativamente la pronunciación de esos fonemas que no son naturales para nosotros los que nacimos hablando español. En la página anterior decíamos that, them, mientras en este decimos third, third. Allá decíamos that, casi como una D. That, aquí es third. Es decir, la lengua literalmente está menos, apre, menos presa, menos, menos eh, prensada dentro de los dientes inferiores y superiores. Third, three, thirty, thirsty. Fíjense que they, they, pero aquí es thirsty, thirsty, thin, therefore, thirteen, thick, theater, thorn, th thorough, thought. Thought, thousand no es difícil entenderlo pero realmente la clave final sabe cuando usted logra pronunciarlo cuando usted ya memoriza esa palabra y sabe que tiene una pronunciación diferente no no es no hay regla en este caso solo estoy resaltando que tienen pronunciaciones diversas pero no es una regla general entonces, ¿cómo sé cómo la pronuncio? Porque ya yo conozco la palabra, yo sé que therefore se pronuncia therefore y que they o that se pronuncia they como una de un poco más parecida a la d. No hay una regla que yo le pueda decir, memorice esta regla y cuando vaya a hablar piense en la regla. No es conocer la palabra, es memorizar la palabra con su pronunciación y todo. No hay una forma sencilla de evitar el tener que memorizar la palabra. Cuando usted ya la comprende, la memoriza, usted la pronuncia de una manera muy natural. Recuerde, muy natural. Permite insistirle, consigas un buen diccionario, muy buen diccionario y sepa, sepa qué. Lea las primeras páginas de ese diccionario donde está la guía de la simbología fonética del diccionario. Un diccionario difiere de otro y por eso debemos conocer la simbología fonética que siempre por lo general en la mayoría de casos está en las primeras en la parte de forward o introducción o advertencia etcétera muy bien en las palabras siguientes la h es sorda es decir no se pronuncia por consiguiente antes de ella se debe usar an y no a si fuere necesario por ejemplo Air, ¿y cómo sé yo eso? Memorizándolo, no hay una regla sencilla. Ciertamente me gustaría compartir con ustedes una regla que nos permitiera saber cuándo se pronuncia la H y cuándo es, es muda, eh, pero no la hay, no la hay, es simplemente memorización. Yo cuando veo la palabra air que significa heredero, entonces ya yo sé que es así se pronuncia, air, como aire, air. Airdom. Honor. Como repito, honor. Porque yo me la de memoria. Honest. Hour. Hourly. Ghost. Ghastly. Aghast. Anchor. Choir. Chord. Echo. Exhausted. Ghetto. School. Neighbor. Tech, rhyme, rhythm, rhubarb, stomach, vehement, oh, vehement, vehicle, vehicle. En ninguna de estas se pronuncia la H. Tercera vez le digo lo mismo. ¿Cómo lo sé? Porque esas palabras ya las he memorizado. Hablemos ahora de, de otro tema bien importante, recuerden, esos son los fonemas que más dificultades nos producen los demás, son muy parecidos al español, así que recuerde cuáles son, TH, la R y la G. Fundamentalmente, esos son los tres, los tres diferenciadores de los dos idiomas. Y que le cuesta trabajo y que le, <coughs> y que le cuesta trabajo tanto al hispanoparlante como el angloparlante cuando va a hablar en el otro idioma. Eh, los, los ah, angloparlantes pronunciar la r como nosotros es, es altamente complicado para ellos para nosotros no es altamente complicado simplemente es asunto de repetirlo hasta lograr comprenderlo hasta lograr pronunciarlo r r r no es r no es r sino r r th etcétera ya, la g no es sino un bloqueo Total. Bueno, hablemos ahora de concordancia. Concordancia o agreement. Concordancia en gramática quiere decir correspondencia o igualdad en número, en género y en persona. Así que cuando el sujeto concuerda, así que cuando el sujeto concuerda, así que cuando el sujeto concuerda con su verbo, significa que están en la misma persona. Primera, segunda o tercera. Y. <coughs> Además, si concuerdan en el número, significa que es, son ambos singulares o ambos plurales. Los pronombres adicionalmente concuerdan con el género, sea masculino o sea femenino. Miremos algunos ejemplos de concordancia. The man had his haircut. The man had the, their haircut. Fíjese que en el primer caso está en singular, tercera persona. Entonces utilizamos el adjetivo posesivo his porque es el de la tercera persona. En el siguiente ejemplo, the man está en plural, es decir, tercera persona del plural. Utilizaremos el, el, el pronombre posesivo their que es el correspondiente a la tercera persona del plural. Por ejemplo, el siguiente: The young man speaks loudly. Como es. The young man es un, una persona, el joven es uno solo, entonces el verbo está en tercera persona. Pero en el último ejemplo, the old man speaks slowly. Los ancianos hablan despacio. ¿Y por qué está speak sin la S? Porque eh, la persona del verbo, the old man, está en plural men, es plural hombres, recuerde. Y en el, en el superior de Young Man es singular. Entonces, eso es lo que quiere decir concordancia, que en el buen hablado, en el buen, escri, en el buen escribir, en el buen hablar y en el buen escribir, debemos tener mucho cuidado con el tema de la concordancia. Siempre, siempre debe haber concordancia. Entonces, como dice arriba, debe haber concordancia en número, en género y en persona. Muy bien. Para sustantivos plurales en forma son plurales en forma, pero singulares en su significado. Ahora veremos qué quiere decir eso. Para sustantivos plurales en forma, ahora lo veremos, pero singulares en su significado, el verbo que se use después de ellos, de ellos debe estar en singular. Los sustantivos siguientes se usan como ve, con verbos en singular, por ejemplo, economics está en plural, pero el verbo que siga economics debe estar en singular. Mathematics pareciera plural esa palabra, las matemáticas, pero en inglés el verbo que sigue que sigue a esa palabra sustantiva aquí en este caso debe estar en singular. News noticias pudiéramos traducirlo. Pero el verbo que sigue debe estar en singular. Ahora vamos a ver los ejemplos. Physics, Politics, Mechanics, Ethics, Mumps, Stamina, Whereabouts. Son palabras que en forma son plurales. Fíjense que todas están en forma plural. Pero, sin embargo, pero son singulares. Miren los ejemplos de concordancia. No news is good news pareciera para el que no maneja bien el idioma que fuese no news are good news. Si hacemos una traducción literal del español al inglés, estamos cometiendo un disparate. Porque si fuera de español al inglés, diríamos no news are good news, como decimos en español. Si no hay... Eh, eh, sin noticias, eh, es buena, son, son buenas noticias. Si no hay noticias son buenas noticias, pero en inglés no. En inglés de, la palabra news es singular. Parece plural, pero es singular. Economics is rather hard to understand because there are so many theories. Economics como si está en plural, porque está en singular. Eso es lo que estoy explicándole. Estas son palabras o sustantivos plurales en forma Pero singulares en su significado. El significado es singular. Mathematics has always been easy for me. Physics is a subject in engineering. Your business ethics is questionable. His whereabouts is always a mystery. Whereabouts significa paradero. Fíjense. No podemos decir his whereabouts are always a mystery. Sus paraderos son siempre un misterio. No en, español, en Inglés, his whereabouts se traduce su paradero, su sitio que frecuenta is always a mystery. Si tiene alguna duda, vuelve y lea. Yo creo que no hay ninguna complicación en ello. Miren, cuando dos o más pronombres o sujetos están unidos por and, y esto se aplica en español se debe usar el verbo en plural oiga bien tanto en inglés como en español cuando dos o más pronombres o sujetos están unidos por and se debe usar el verbo en plural ejemplos de concordancia john and emily are planning their wedding no podemos decir john y emily está planeando no están igual en español but the house And the car are for sale. Tanto la casa como el carro están para la venta. Entonces, como entre house and car está and, entonces debe ir el verbo en plural. Como en español. Esto no es distinto al idioma español. Es exactamente igual. Siguiente ejemplo. You and I are late for our class. You and I es como si dijéramos we are late. Usted y yo, es decir, nosotros. Entonces es importante que usted recuerde ese agreement, esa concordancia. Both he and you have good marks. Fíjense que no puede ser has, porque es tanto él como usted tienen buenas notas académicas. Entonces no puede ser has porque hace referencia a uno solo. Nat and Bob were at the game. Nat and Bob significa ellos estaban en el juego. She and he are out for the weekend. Ella y él estarán fuera de casa por o durante el fin de semana. Entonces insisto por enésima vez. Tanto en español como en inglés, cuando dos pronombres o sujetos están unidos por and, el verbo debe estar en plural, porque está haciendo referencia no a la primera persona o a la segunda, sino a la primera o segunda singular, quiero decir, sino a la parte, a la persona en plural. Otros ejemplos: John and Emily are. Is, es incorrecto porque son los dos planning their wedding. But the house and the car are for sale. You and I am late. No, you and I are. La diferencia de esta proyección, de esta de este, uh, presentación con la anterior, es que usted está viendo en paréntesis la forma como se puede escribir y que es incorrecta. Both he and you has good marks. No, 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 es que no es usted solo ni él solo, son ambos, entonces el verbo está en plural. Carl and rob does. No, no, está su, está tachada porque es do. She and he was. No, 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 no. She and he were very well attired. Ella y él estaban muy elegantemente vestidos. Speaking and eating don't go well together. Speaking and eating don't go well together. Observe que no decimos speaking and eating doesn't go, porque es que no es tercera persona singular. Singular, tenemos un caso plural, entonces por eso va don't y no va doesn't. Cuando dos o más pronombres o sujetos están unidos por an, recuérdense de usar el verbo en plural. Sin embargo, hay algunas excepciones. Cuando los dos sujetos o temas forman un solo pensamiento o tienen un significado relacionado estrechamente, se usa mayormente el verbo en singular. Vamos a poner algunos ejemplos de concordancia para que ustedes los entiendan. Cuando yo digo, cuando yo digo, cuando yo digo, por ejemplo. My brother and partner is always willing to help. Ese and no está señalando a dos individuos, sino una característica. Fíjense lo que dice en esa expresión. Mi hermano y socio, es decir, mi hermano es mi socio. Entonces yo estoy hablando de mi hermano y dando un calificativo. Además de ser mi hermano, es mi socio. Entonces por eso no va, no va are, porque no estoy hablando de dos personas, sino de una sola. El siguiente ejemplo The meaning and writing of his thoughts is remarkable. Uh oh, oh, porque si es thoughts, no es es que el sujeto es the meaning and writing. El significado y estilo literario de sus pensamientos es extraordinario. Estoy hablando and, pero de una sola persona. Her uncle and advisor has a strong influence, influence in her decisions. Su tío y consejero tiene una fuerte influencia en las decisiones de ella. Usted puede notar que The Uncle and Advisor es realmente una sola persona. The Friend and Roommate of John's is from South America. El amigo y compañero de cuarto de John es de Sudamérica. Friend and Roommate es una sola persona. Realmente yo pudiera quitar Roommate si quiero. O Friend. Porque simplemente es un aclarador, es, es un es una, eh, aclarador del significado de la, de la frase, pero está haciendo referencia a una sola persona. Ahora observe, cuando dos o más pronombres o sujetos están unidos por OR, esto es igual en español, oígalo bien, si usted lo sabe en español, simplemente. Lo, lo debe debes saber en inglés y si no lo sabía en español pues sépalo cuando dos o más pronombres o sujetos están su unidos por or or nor se debe usar el verbo en singular porque se está hablando realmente de una persona por ejemplo my brother or my sister is willing to come mi hermano o mi hermana está dispuesto a venir si fueran ambos diríamos my brother and my sister Are willing to come. Pero estamos diciendo que uno de ellos dos está dispuesto a venir. Fíjense que aquí decimos: The meaning and writing of his thoughts is remarkable. A pesar de que tenemos and, porque estamos hablando de una sola persona. En el tercer ejemplo: Her uncle and advisor has a strong influence in her decisions. De nuevo, and. Porque es el mismo. The friend and roommate of John is from South America. Es lo mismo. Either Helen or Ellie is coming to explain the lessons with details. Fíjense que está en singular. ¿Por qué razón? Porque either Helen or Ellie, bien sea Helen o Ellie, viene a explicar la lección con detalles. ¿Cuántos vienen? Uno solo. No dice Helen and Ellie are coming si fuera así sí porque vienen dos, pero aquí se dice que una de las dos viene a explicar la lección. El siguiente neither Ryan nor Pete is planning to go to the meeting. Uno de los dos, ninguno de los dos. Entonces es is porque no estamos hablando de los dos, sino ni fulano ni sutano planea ir a la reunión. Neither, es, permítame aclarar algo, ni siquiera es correcto decir ni, ni uh, Ryan ni Pedro planean ir. No, en español eso es un error. Ni Ryan ni Pedro planea ir a la reunión. Algunas veces puede que lo digamos como ni Pedro ni Ryan uh, Ryan planean ir. No, 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 no. Realmente eso es incorrecto. ¿eh? Eso es incorrecto en español porque es ninguno de los dos. El, el último, neither apple nor pear is my favorite fruit. Ni la manzana ni la pera es mi fruta favorita. Entonces recuerde lo que es el agreement en número <coughs> y en otras formas. Miremos ahora cuando se usa only o cualquier palabra calificativa antes de one. El verbo en la cláusula que sigue debe estar en singular. Ejemplos de concordancia. She is the only one of the audience that listens carefully. Ella es la única del auditorio que escucha cuidadosamente. I was the only one among 50 that was able to approve the exam. Yo fui el único entre 50 que pudo aprobar el examen. Her father is the only one among all parents that helps clean up the meeting room. Su padre de ella es el único entre todos los padres que ayuda, es él, uno solo, a limpiar el salón de reunión. El siguiente, my cousin is the only one among all the passengers that stays sitting until they, they are ordered to leave the plane. my cousin is the only one among all the passengers that stay sitting until they are ordered to leave the plane mi primo es el único entre todos los pasajeros que permanece sentado hasta cuando les ordenan salir de el avión último ejemplo He's the only one among hundreds that makes silence during the show. Fíjense que es he's the only one makes tercera persona singular. Él es el único entre cientos que guarda silencio durante la presentación. Sigamos con la concordancia. Cuando se usa el pronombre relativo who que solo se refiere a personas, oígalo bien, whose no se refiere nunca a un animal ni a una cosa, sino a personas. Y que significa el cual, los cuales, la cual, las cuales, quién, quiénes. El verbo en la cláusula que sigue debe corresponder con el sujeto. Fíjense el siguiente: it is you who are late. Fíjense que el sujeto, ¿cuál es? You who are late. No es. It is you who is late, porque eso es un error. Espero que usted pueda ver eh, lo que trato de explicar, pueda comprender lo que trato de explicar. It is you who are. Recuerde después de you, no y no es is, sino are. It is you who are late. Tenga pendiente el tema de la concordancia. He who comes earlier gets the best seats. Quien viene temprano consigue los mejores asientos. He who comes. Pero si dijese el siguiente ejemplo, He who come earlier get the best seats. ¿Qué significa el segundo? Eso es lo que uno va entendiendo sin tener que traducir. Si no está el verbo en, 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 en tercera persona, significa que la persona está diciendo, quienes vienen temprano consiguen los mejores asientos pero cuando yo en el, en el ejemplo 2, he who comes earlier gets the best seats inmediatamente comprendo que están haciendo referencia a una persona he who comes pero si dice he who come significa que está hablando los que vienen my cousin who is the youngest one pays half fare mi primo quien es el más joven paga medio tiquete, media tarifa. It is I who, it is I who am awake. ¿Por qué no es is? Porque, porque es que soy I, I con I es am, no es is. El último ejemplo, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice el último ejemplo? Fíjese que en el último ejemplo no es I sino we. Con we se utiliza are, por eso it is we who are awake. It is, I who, it is I who am awake. Espero que usted estudie y repita este tema de agreement, agreement o concordancia para que usted verdaderamente hable un sparkling English. De otra manera hablaría un broken English. Debe haber concordancia. Está hablando en singular, bueno, el verbo debe estar en singular, está hablando en plural, la manera como se está expresando, bueno, el verbo debe estar en plural. Sigamos. Cuando se usa el pronombre relativo whose que solo se refiere a personas, recuerdes como who solo se refiere a personas y que indica posesión y significa además en estos casos cuyo, cuya, cuyos y cuyas el verbo en la cláusula que sigue debe corresponder con el sujeto. Ejemplos de concordancia: Lyle and Clyde, whose mother Is sick, are not coming. Lyle y Clyde, cuya madre está enferma, no vienen. Miren el siguiente ejemplo. Lyle and Clyde, whose books. Ajá. Como es mother arriba, entonces es singular el verbo. Mother is. Pero en el siguiente, books está en plural. Entonces el verbo debe estar en plural. Lyle and Clyde, whose books are missing need a copy for now lyle and clyde cuyos libros están desaparecidos necesitan por ahora una copia he's the one whose brother was involved in an accident él es quien o cuyo hermano estuvo involucrado en un accidente pero fíjense el siguiente he's the one whose brother's plural Where, porque ya no es singular, involved in an accident. It is I, whose books, books are missing. Está en plural, el verbo está en plural. Pero en el último ejemplo, el verbo está en singular. Perdón, el sustantivo, el pronombre está en singular. Entonces el verbo está en singular. It is I, whose book, no es books, sino it is I, whose book is missing. Soy yo quien o cuyo... Soy yo el, el que tiene el libro extraviado o perdido. Muy bien. Ok, hemos llegado al final. De estos temas bien interesantes. Recuerden que hemos tratado en el día de hoy. Hemos tratado el tema de la pronunciación de algunos fonemas que representan algún nivel de dificultad para el hispano parlante. No insistí en el caso de la B pequeña y B larga. Porque es básicamente seguir el modelo español. La b pequeña que llamamos nosotros es eh, b es, labia, es labial con el labio inferior. Usted coloca sus dientes sobre el labio inferior. Usted coloca sus dientes y pronuncia la b pequeña. En el caso de la b grande que nosotros llamamos grande, esa b se pronuncia como bilabial, bilabial. La B pequeña es labiodental, labiodental. La B grande es bilabial porque usted cierra los dos labios, labios, los dos labios. Muy bien, entonces recordará que ese fue un tema al que le dedicamos un buen tiempo y al que usted debería dedicarle mayor tiempo para dominarlo, de manera que usted pueda hablar un Sparkling English. También recordará que hoy hemos tocado con nivel de detalles el tema del agreement. El verbo debe corresponder con el sujeto, así que esté pendiente de cómo está formado el sujeto. Está por dos partes que están unidas por or o por dos partes que están unidas por and, etcétera, etcétera. Well, your long way means a wide knowledge. I feel honored to helping you learn. Invite others to join you. That way, both of you can practice together. Tu largo camino significa un amplio conocimiento, ¿ah? ¿eh? Me siento honrado al ayudarte a aprender. Invita a otros a unirse. De esa manera, pueden practicar juntos. Okay? I'm so glad you have been again with me in this lesson. Looking forward to seeing you next time. Esperando verlos la próxima vez. Ok, enjoy this lesson. Try hard, study hard, and you will smile at the end of the story. You will smile later on in the story. Estudia duro, dedícale tiempo, y después te reirás en algún momento de la historia, cuando ya puedas hablar con soltura. Glad to help you. Glad to be here. I'm available. Bye bye now. Bye bye.